Hola gente, ¿qué tal? Estamos en Mackenzie Kun. Y bueno, dije que lo iba a hacer fuera de cámara, pero al final he decidido que mejor os lo enseño para que sepáis cómo se hace. En primer lugar, cogemos al jefe. Lo que pasa es que desde aquí, desde la pantalla empleados, no sé por qué no me deja seccionarlo. Aquí, empleado. Claro, pues que aquí no me deja seccionarlo por grupo. Ah, vale, me parece que aquí te ponen qué grupo está, ¿no? Uno. Lo tenemos aquí. Y vamos a decir que coordine los proyectos siempre del desarrollo. Venga, ¿qué más? Empleados, ¿qué más tenemos? Los de nivel 2 eran los de investigación. O eran los de desarrollo. No me acuerdo. Tengo que mirarlo porque no me acuerdo ya. Gustaría que al grupo se le pudiera poner un nombre, pero no se puede. Bueno, grupo 1 al jefe. Grupo 2 son diseño de juego, diseño de juego, programación, gráficos, música. Me parece que son el equipo de desarrollo. Y estos son los de investigación, ¿no? Vale. Sí, el equipo 3 es investigación. El grupo 2 son desarrollo. El grupo 4 era el. Estos eran los de calidad de. Los de desarrollo de calidad. Este iba a ser para marketing, ¿verdad? Vale. Pues venga, a ver. Vamos allá. Empleados. Todos los que son del grupo 2. Estaría bien que lo pudiera dejar seccionar por grupos. Este es del grupo 2. ¿Qué más? Este es del grupo 2. ¿Qué más? Este también es del grupo 2. Este es del grupo 2. Y este es del grupo 2. No sé si me dejo alguno. Seccionamos. A cotrar. ¿Qué más? Otra vez, empleados. Vamos a coger. Este también es del grupo 2. Este es del grupo 2. Ah, vale, es que encima. Claro, vale. A ver, grupo 4 son estos dos. Y este. Estos son los de. Los que van aquí. En la. En lo que hacen los bugs. Vale, me dice que hay. He cogido. Que hay uno que no tiene sitio. Pero si hay tres. Tres tíos. Y hay tres. Es que cogí a alguien que no es de aquí, ¿verdad? Ah, claro, tú eres del grupo 2. Pues venga, tú para allá. Ahora sí. Vale, el del grupo 5. Que este ya hemos dicho que venía a marketing. Y los del grupo 3. Que son los de investigación, ¿no? Grupo 3. Grupo 3, sí, grupo 3. Grupo 3. Grupo 3. Grupo 3. Este también. Este también. Estos son los de investigación. Vale. ¿Dónde teníamos investigación? Aquí y aquí. Vamos a tener que dividir, ¿vale? Vamos a meter dos aquí y a dos los llevaremos para allá. Me parece que falta otro. Ocho tíos teníamos de investigación. Igual tendríamos alguno más, ¿eh? Bueno, pues este, como está bastante bien, lo vamos a traer aquí al desarrollo de juegos. Y vale, tenemos que. A ver. Tenemos que contratar a más gente. Por ejemplo, en diseño de juego. Esto es para investigación. Me parece que investigación ya no necesitamos. Programación, gráficos, sonido. Trabajo de oficina. Estos sí que nos hacen falta. A ver, porque quiero uno de los buenos que vaya para. Estos vienen a marketing. Así que. Vamos a coger el grupo de marketing que es el 5 y vamos a meter a todos estos. Luego, los otros van al otro lado. Contratar empleados. Trabajo oficina.
Estos cuatro de momento. Estos tres. Aquí, atención al cliente. Dirección de grupo número 6. Atención al cliente. Tenemos los dos equipos de formación y esto. Pues si vamos a hacer es entrenamientos de trabajo de oficina para la gente de marketing y la gente de... De estos, de atención. Entonces vamos aquí. No sé si me queda algún empleado más. No, no tenemos más empleados. Bueno, pues cuando aparezca alguno, lo haremos. Esto de momento va a quedarse así. Publicar ofertas, tres ofertas para publicar. Trabajos que hacer. Y mientras vamos a ir haciendo contratos de trabajo de estos. Me parece que es un juego por ahí también que... No sabes. Ah, no, que hicimos... Bueno, pues que estos tíos vayan haciendo. Este de mientras te vienes aquí. Esto es investigación, ahora está más la cosa, pero bueno. A ver, ¿qué puedes hacer? Puedes imprimir todos estos trabajos. Vaya haciendo. O sea, a ver, necesita 1.000.000. Voy a empezar con los... Con los que son cortitos. No sé, me parece que los efectos sonidos están casi, están muy altos. Sobre todo el de las máquinas. Es que está súper alto. Ahora, vale. Vamos a darle caña y a ver qué sale. Llevamos 6 minutos organizando la oficina. Tan pequeño, este año no vamos a participar. Tenemos que devolver préstamo al banco. Mientras tanto, estas cosas nos van dando pasta. Los motores nos da dinero también. Mientras tanto, vamos a ir contratando empleados que podemos ver. Este, por ejemplo, es bueno en diseño de juego. Así que lo contratamos y lo meteremos aquí para que vaya haciendo alguna cosita. Vale, estos van a ir haciendo los cursos de entrenamiento. No nos quedan más. Vale, pues estos eran para marketing y estos atención al cliente. Investigación, pues podemos ir investigando, que estos investiguen todas estas cosas, vayan investigando. Y esto vamos a decir que vaya haciendo contratos. Vamos a meter otra máquina para que la ayude, porque estas máquinas son caras. Por ejemplo, aquí introducción, una de estas de las cortas. Yo creo que con dos máquinas podemos cumplir esos contratos. Es bastante, lo dicen bien, fijaos, en una semana producen 100.000, ¿vale? O sea, de... Vale. Vamos a ir mirando siempre empleados. Vale, tenemos... Mirad este, qué bueno es este tío. También es bueno en programación y en diseño de juegos. Pues este se viene para aquí. Y vamos a ir organizándonos porque si no nos liamos, vale. Valentianos Kurs, me parece que lo habíamos metido todos en diseño, ¿no? Estos. Sí. Vale. Nos queda un tío de oficina. Pasa a ser tú, que vienes aquí. Vale. Es la tía esta. A ver. Gestión de grupo. La tía, sí, pero aquí no. Tú eres el grupo oficina. Es el 6. Vale, tú eres del grupo 6. Y los otros, a ver qué tenemos. Diseño de juego cutre. Programación mediocre. En gráficos están bien. Hay uno que no destaca en nada. Vale, que es el... El Makin Grunner. No destaca en nada prácticamente. Bueno, sí, en música y sonido. Y estos dos destacan en gráficos. Pues venga, vosotros os venís para el otro proyecto. ¿Vale? Y también, venga, contratar empleados. No, gestión de grupo. Grupo 2.
Los metemos, venga, a trabajar. Vosotros vais a ir haciendo, mejorando los motores y todas estas cosas. Haciendo motores nuevos, vamos a mejorar primero los más anticuados. Por ejemplo, a esto y a esto, a esto, a esto y a esto. Y lo llamaremos, pues, por ejemplo, de Arcadia 3. Esto ya va a costar un dinerito. Y mientras tanto, pues esto, los contratos de producción van a ir dando dinero, mientras el equipo de investigación va a ir haciendo todo lo que tengas que investigar. Y estos se van a pasar en investigar cosas. Estos de momento. Claro, aquí necesitamos gente de programación. Estos que vayan creando informes de juegos de los que tenemos. Vale. Mientras tanto, como ahora vamos ganando un poco de dinero, pues que estos los creen y el otro los mejoren. Vale. Tenemos de todo esto. Nos falta, me parece, que uno para simulación y deporte. De deporte parece que lo tenemos. Nos queda el juego de construcción y el de simulación. Así que nos queda el simulator, por ejemplo, Extreme. Uno, que este va a ser el motor de simulación. Lo vamos a meter con todas las mejoras que podemos, pero vamos a quitarle para que salga más barato lo que ya no nos hace falta y está, digamos, obsoleto. Y vamos a meterle, por ejemplo, 50 y un 20%. Venga. Vale, estos que vayan haciendo campañas de fan siempre, la más pequeñita, que es la más barata. Y estos en teoría, de momento nada, porque no tenemos juegos ni nada. Así que venga. Vale, vamos a hacer contrato de trabajo que tenemos por hacer. Son unos pocos. Los harán enseguida. Mientras tanto, estos tíos van a ir, seguir desarrollando motores. Por ejemplo, de skills. Vamos a meter características. El color de 16 no nos hace falta. Skill 3. Y a ver, pues 35.000. Hay un montón de contratos de producción, ¿vale? Vamos a desarrollar un nuevo juego propio. Y por ejemplo, vamos a hacer un juego tipo B2 o tipo A, tipo B2, porque las consolas que tenemos no es que sean tampoco. Vale, nos dicen que está de moda casinos. Vamos a hacer un juego de casino. Y apuestas, obviamente, casinos con apuestas, tiene que ser así. De plataformas no, esto va a ser un juego principalmente de. Podríamos construir un juego que sea de construir un casino y que sea una simulación económica. ¿Y con cuál? Pues habíamos hecho el motor de simulación económica, que es este, que es bastante nuevo. O este, o el simulator. Pero este me parece que el simulator es solo para la simulación normal. Así que vamos a hacer este tipo de juego. Realmente un juego para adultos. Y vamos a ver, lo vamos a hacer para el PC y el Apple. Yo creo que este tipo de juego con esto se basta, ¿vale? A ver, esto debería ser así. Esto más o menos así. Juego que tampoco sea muy, muy complejo, pero tampoco que sea muy sencillo. Esto sí, este tipo de juego se destaca por unos gráficos bastante mediocres, un sonido del montón, pero con mucha tecnología y mucha jugabilidad. Así que vamos a ver qué nos sale con esto y vamos allá. Vale, mientras tanto, estos los vamos a decir que vayan reparando los bugs del juego. Y a este vamos a ir diciéndoles que vayan creando
campañas de marketing, por ejemplo. Al final no he vuelto a poner nombre al juego. Hay que ver. Hay que ver. Bueno, juego 21. En realidad el 21 es un juego de casino, ¿vale? ¿Conocéis el 21 Blackjack o algo así? Es un juego famoso de casino, así que bueno, puede que le pegue el nombre y todo, ¿no? Este que vaya haciendo los contratos de trabajo mientras haya. Necesitamos dos tíos más y cuatro más, ¿vale? Vale, vamos a esperar a que se quiten los bugs. Necesitamos bastantes tíos, vale, estos son buenos, este es bueno en programación. Voy a coger así a los dos mejores de programación para ponerlos ahí en consolas. Y a ver, un momento, un momento. Estos dos nuevos son el grupo 7, que son consolas, que son los expertos en programación. Y lo que queda, que son diseñadores, gráficos y todo esto. A ver, por favor, a ver. Este y este los quiero. Y si cambio música y sonido, ¿se me deseleccionan o se me quedan? Sí, se me seleccionan. Mauritius y Lustenger me hacen falta. Así que va. Uno para aquí. A ver. Y otro para aquí. Y luego está el. Estos dos que eran buenos en diseño de juego. Uno va para aquí. Y los otros aquí. Y nos falta uno. Vamos a lanzar el juego ya. Vamos a encontrar un editor. A ver, es un juego de construcción, ¿no? Juego de construcción. Este es InfoJobs. Este, Infocoms. Infocoms. Pues. Bueno, juego de mediocre porque no están del todo actualizados los motores. Vamos a ir mejorando todos los motores para que estén actualizados. Controlador de ratón también. Y el soporte. El RPG Expert 5. 45. ¿Qué más? Vamos a decir que estos paren la automatización porque están gastando un montón de dinero. Vamos a ver si puedes mejorar con él. Vamos a seguir creando campañas de marketing, pues en revistas informáticas, en cosas. Por ejemplo, en la radio. Vale, nos queda un nuevo tío que quería yo. A ver, programación, gráfico. Este de música y sonido me viene bien. Al montón. Y los nuevos vais al grupo 2 todos. Este es el equipo que tenemos actualmente. Nos quedan expertos en programación. Vamos a investigar la IA ramificada. Miraremos luego en qué se la ponemos. Aquí para investigar consolas nos puede llevar tiempo. Vamos a investigar cositas de estas, aunque no las necesitemos del todo. Vamos a ir creando informes de juegos, por ejemplo, de los juegos que hemos hecho, los últimos, que han salido muy mediocres. Y vamos a ir desarrollando motores y cosas mientras los. Pues eso, mientras los demás van haciendo trabajitos y van sacando la pasta. Vale. Este equipo también son más y trabajan más deprisa mientras estos crean. Que quiero es que este equipo esté creando así trabajitos. Creando este. No sé si le va a dar tiempo, me parece que sí, va a estar justito, pero va a llegar. Llegará, 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 llegará. Vale. Vamos a ver. Es que hay que mejorar los motores, ¿vale? Primero hay que mejorar los motores, cada vez tenemos más cosas y hay que mejorarlo todo. Platform Market 3. Y mientras tenemos un juego que va dando también su dinero. Aunque todavía no hemos recuperado la inversión, ¿eh? No nos ha salido bien la jugada. No ha salido muy bien esta jugada, hemos perdido dinero con este juego. Vamos a ver si le puedes dar un impulso. Vamos a seguir desarrollando motores.
Por ejemplo, pues estos que tienen pocas características, el economy, por ejemplo. Que, vale, claro, porque estas están ya. No sé, economy 2, por ejemplo. Y mientras vamos sacando algo de dinerito. Pero poco a poco, muy poquito. Una investigación de un país. Pues digamos que todos los motores que acabo de actualizar. Entonces lo que vamos a dejar de hacer ahora algo. Vamos a desarrollar un nuevo juego. Este va a ser un tipo A, va a ser solo para PC y el Mac. Va a ser un RPG. ¿De qué lo hacemos el RPG? A ver qué tenemos. Superhéroes, por ejemplo, viajes en el tiempo. Será RPG. RPG. No, género primero. A ver. Quitar género. Género principal, RPG. Género secundario, aventura. Con el motor de RPG que lo acabamos de actualizar. Objetivo mercado adolescentes adultos. Y el otro tema, había aquí mundos paralelos, me parece. ¿Os imagináis el pedazo de juego que saldría de esto? ¿Dónde está? Mundos paralelos y viajes en el tiempo. Tiene que ser una pasada de un juego así, ¿eh? Bueno. Lo vamos a llamar. Dimensiones. Dimensión. Dimensiones. Y va a salir pues para PC y para el Apple. Y no sé si tienes alguno más que haga juego A. Pues tengo la amiga y esto, que no tiene mucho Code Engine, no sé qué compañía es esta. Estas dos también están. Hombre, la Cartari, que puede mantener un tipo A. Y la siguiente buena es la Amigo. Esta, pues, ¿por qué no? Venga. Estas son las que necesitamos. Esto es un juego para consolas potentes que puedan moverlo, ¿vale? Así que adelante. Bueno, vamos para acá. Todo esto aquí. Juego muy complejo, muy complejo. Pero como es para adolescentes, no lo voy a poner tampoco tan completo. No sé si tenemos una protección nueva de copia. La Tepotec. Vale, pues venga. Vamos allá, reducimos del juego. Que va a costar más de lo que tenemos. Un RPG. Así que vamos a apostar por la jugabilidad y la tecnología. Y bueno, todas las características modernas que tenemos actualmente, el multiplayer no nos hace falta. No hay dinero. Bueno, pues vamos al banco. ¿Cuánto nos falta? Pedimos el más. No, hombre, 6 millones, no, hombre. Con uno tenemos. Ahí, pues con esto. Vamos a hacer el juego. Vamos a decir a estos tíos que empiecen a preparar los hooks. Vamos a decir a estos que investiguen alguna cosita así. Para que el juego salga adelante. Vale, ya hemos visto que el juego no ha acabado de dar. Vayan investigando cositas de estas. Cuando tengamos el sistema de calidad grande, la siguiente oficina, pues nos va a venir. Vale, de momento vamos a reparar los hooks, vamos a sacar campañas de market. Uy, perdón. Con la tele, por ejemplo. Una buena campaña de marketing siempre viene bien. Estos vais a seguir investigando cositas que no sean muy caras. Creo que el juego tenía buena pinta. Cuando acabe con creo que le voy a decir que coordine para que aumente la velocidad de estos, porque si no vamos a ir súper bien. ¿Sabes qué rápido van ahora haciendo cosas? Vamos a decir que mejor la jugabilidad del juego. Estas tres cosas que tenemos investigadas. Bueno.
van haciendo poco a poco. Mientras tanto, estos tíos van haciendo contratos de trabajo, me parece, y la máquina va haciendo contratos de producción. Vale, aumentan los intereses. Dimensiones, nueva protección de copia disponible. Vale, vamos a comprarla. La protección de copia nueva. Y cuando terminen de hacer esto, pues lanzamos el juego, a ver si nos sale un juego potente. Mientras tanto, vamos a ir investigando todas estas cositas. Vale, nada, se acabó el año, no hemos conseguido nada. Llegó, acabó, vale, pues venga, lanzamos el juego. Encontramos un editor. Un poco es que haya quedado muy bien el juego este. No hay nadie de RPG que quiera el juego, en serio. 79, bueno, 79 está bien, esto va a dar dinero, esto dará dinero. 79 es un buen juego. Vamos a hacer contratos de trabajo para ayudar a los otros, a ver si los acaban pronto, porque si no, no van a acabar nunca. Vamos a cancelar la coordinación de esta cosa y vamos a ponerle que coordine siempre aquí. Y bueno, así van haciendo estos tíos, siempre van a hacer aquí abajo. Tenemos 2 millones, ya casi podemos devolver el crédito. Vamos a devolver una parte, por ejemplo. Otro aquí abajo. Vale, pues esto vamos a parar ya, que lo hagan los otros, y vamos a ir desarrollando los motores. Por ejemplo, el de aventura con un, pues, aventura 2 no lo hemos tocado desde entonces. Multiplayer no nos haría falta en este tipo de juego, supongo. No, no creo que nos haga falta. Vale, pues sí, así. A ver si conseguimos recuperar. Vamos a dar una campaña. A ver si podemos recuperar el juego. Vale, otra campaña de marketing. Pues, por ejemplo, entrevistas locales ahora. A ver si puedes darle un empuje. Vamos a sacar una actualización para el juego. Vale, a ver si así mejoramos un poco la venta. Vamos a sacar otra campaña de marketing, esta vez en radio, que es bastante barata. Vamos a seguir mejorando los motores, aunque están todos sobre el 14 o el 17, así que pues depende cuál. Vale, juegos de estrategia no tienen multiplayer en pantalla dividida. Que estratego 2. Y mirad cuánto ha subido con la nueva actualización de las ventas del juego. Vamos a seguir haciendo campañitas para aumentar las ventas. Vale, parece que va a sobrevivir un poco más de tiempo. Vamos a seguir haciendo motores. Pues nos queda el simulator, por ejemplo. Este sí que hay que mejorarlo. Es que meter la música, el soporte de sonido. Vale, color ya tiene. Desplazamiento no nos hace falta. La IA, el controlador de ratón. Esto nos hace falta. Y este me parece que está un poco caro, este motor. Vamos a bajarle el precio. Lo acaban prontito, ¿vale? Lo hacen demasiado deprisa. Nos queda el fighter, por ejemplo, que hay que meterle, pues, todo. Este sí que tiene que tener, puede tener pantalla dividida. Fighter 2 con 40. Venga, ya a punto de coger algo de beneficio del juego, que no va a ser mucho. Desafortunadamente no va a poder ser mucho. Vamos a desarrollar. A ver si nos queda alguno por mejorar. Me parece que el Sport. Nos queda el Sport. Este sí que tiene que tener
todas estas cosas. Y este sí que va a ser un poco más caro. Parece, que este motor va a ser poderoso. Bueno, mientras tanto aquí pues, vamos a ir haciendo cositas. Investigando cosas que pueden hacer pues los de sonido, los de gráfica. Pues, todo este tipo de cosas para tenerlos. Vale, vamos a desarrollar un nuevo motor. Me parece que nos queda un motor para el juego de construcción, me parece, que es lo único que nos queda. Que lo llamaremos constructor en pie 1. Esto va a ser de 40.000 características todas, y quitamos las atrasadas para ahorrar costes. Venga, dicho esto, una vez tengamos esto, haremos un nuevo juego. Intentaremos publicar. Vale. Mantener la fábrica está funcionando, no nos pagan mucho, ¿vale? Así que no nos merece la pena, porque es mucho tiempo y no pagan demasiado. Vale, no es tan pequeño, tenemos el juego, dimensiones, vamos a promocionarlo. Vamos a acabar de pagar el préstamo, pero no puedes pagar mucho. Así que vamos a hacer los contratos de trabajo y cuando los acabemos, haremos el nuevo juego y dejaré ahí ya este episodio que está quedando bastante bien. Hemos recuperado una pequeña crisis que hemos tenido. Ahí, bueno, esto ya va dando, ya va. Una multa no han sido capaz de acabar. Vale, pues bueno, ir haciendo vosotros también cosas. Bueno, van haciendo, ¿eh? Van a ir mejorando. Lo que pasa es que acá la mayoría son gente nueva. Es que necesitamos cerca de 2 millones para hacer un juego. Así que vamos a ir ahorrando. Vale, se ha salido ya del mercado, dimensiones, ¿vale? Ha estado bien, ha dado buen beneficio. Nos quedan dos, vale, pues paramos. Empezamos a hacer un juego nuevo. Va a ser este un B Plus. Si es que le podemos meter todas las características que puede tener un B Plus para adolescentes. Firmamos un tema. ¿Qué nos pide? Helicóptero submarino, habilidad de helicóptero. ¿Tenemos helicóptero? No tenemos, ¿no? No. Bueno, pues como no tenemos, vamos a hacer un coche de. Ahí dice que simulación deportiva no es lo suyo. Bueno, pues no vamos a hacer simulación deportiva, sino vamos a hacer simulación a secas. Vamos a hacer un juego, pues, de carreras de coches. A ver, carreras, estaba aquí. Conquista, colonización, caza. Casino, castillo, carreras. Carreras y autos, ¿vale? Juego, pues para las consolas, pues mira, podría ser de habilidad y de simulación. A secas, ¿eh? Simulación. ¿Con qué motor? Podríamos coger el de simulación. Me parece que está mejor que el de habilidad. Parece el de habilidad, el skill, ¿no? ¿Dónde está ahora? No lo encuentro aquí. Skill 10, 14. Vamos a coger el motor de simulación para hacer este juego. Juego de carreras de coches. Y en homenaje a una novela que leí hace tiempo, lo vamos a llamar así. Y si queréis saber sobre esta novela, mirad mi serie de Motorsport Manager que hablo de ella, ¿vale? Va a ser para PC, para las dos consolas del momento. Y la competencia directa del PC, parece que el Apple no acaba de tirar el Commodore o así, el nuevo Apple. Pues, también para Apple. ¿Por qué no? Vale, pues sí, va a ser un. Tiene que ser un juego así, de tener un modo historia, pero tampoco mucho. ¿Vale? Y como es un juego simulación, tiene que tener gráficos. Así que. Vamos a bajar un poco la tecnología. Estos juegos no son muy importantes, sino. Importante que se vea bien y que tenga buena jugabilidad. Traducimos el juego a idiomas. Vale, claro, nos quita.
O por ejemplo, en este tipo de juegos, por ejemplo, el controlador de ratón no nos hace falta. ¿Vale? No nos hace falta el controlador de ratón. Porque es un juego en teoría que es para consolas. Así que con el teclado, basta. Vamos a hacerlo a ver qué nos sale. Vamos a coger aquí, ir preparando los bugs. Y estos tíos que vayan haciendo así alguna cosita también. A ver, investiguen cosas. Estos no tenemos todavía, ¿no? Es que algunas son un poco largas y caras, pero bueno. Vale, ¿qué es esto? Sus empleados quieren más equipos de música. ¿Queréis música? Música donde estaba, aquí en otros, ¿no? Vale, pues quieren escuchar música mientras trabajan. Hombre, hoy en día la puedes escuchar desde el ordenador, ¿no? También desde tu MP3 hizo eso, pero es que estamos en 1988. Pues lo que os decía, que si queréis saber del tema este de Jarl Smith, pues mirad mi serie Motorsport Manager, que explico un poco de ella, y en el futuro tendré vídeos que hablen de esto. Vale. Así que a ver, van aumentando los bugs, no son capaces de bajar los bugs al nivel mientras se crea el juego. Vale, en sonido es un poco potente este juego en sonido. Habrá que hacerle algún tipo de mejora luego. Bueno, ya ha mejorado, ¿vale? Claro, ya está. Es que no se habían puesto con el sonido. Se habían puesto ahora al final. Le han mejorado un montón. Han mejorado el sonido más que el gráfico y cualquier otra cosa. Vamos a cambiar la coordinación de este para allá, para que salga de pista. Aquí, asignar. A ver si pueden hacer trabajar más rápidamente. Quitar los bugs, quiero mejorarle un poco el gráfico. A ver si podemos. Quiero mejorar un poco este gráfico. Vale, y para mejorar no, jugabilidad solo, ¿no? Bueno, pues hace estas dos cosas que son rápidas. Las hace en un momento. Y publicamos el juego, a ver qué tal. Y lo quiero a ver si puedo publicarlo yo. Así que antes de publicarlo yo, lo que voy a hacer es comprar otro almacén. No, almacén, aquí no. A ver, aquí, en objetos de almacén. Yo, este no. El caro. Y me parece que es la luz lo que no me va a dejar colocar el almacén. Así que vamos a poner aquí almacén. Y ahora hay que estar atento a la oferta y demanda del juego que vamos a publicar, ¿vale? A ver, está a punto de acabar esto. Es que estos son muy lentos. Son gente muy lenta. No sé dónde está. ¿Dónde está el tío? ¿Está en el bate? ¿Dónde se ha ido? Aquí ya he vuelto. A esto hay que mejorarlo en la próxima oficina, hacerlo mucho más grande, ¿vale? Vamos a publicar el juego. Lo voy a producir yo. Y el juego va a estar listo en 2 semanas. ¿Y qué vamos? Vamos a ofrecer una camiseta con un manual a color y un póster. Y el juego te va a costar 24 euros. $24, ¿vale? Así que vamos allá. Buen juego 74, que no está nada mal. Antes de empezar, vamos a hacer una actualización del juego. Vamos a meter más cosas. Vamos a empezar a hacer aquí campaña de marketing del juego en la tele, por ejemplo. Y esto vamos a empezar a producir ya el juego. Y por ejemplo, ¿cuántos espero vender? Pues más o menos. Vamos a llenar un almacén. Y ya empieza las ventas del juego. Vale. Esto de mientras, pues vamos a ir a haciendo contratos de estos para ganar más dinero. Este le cancelamos ya la coordinación y se la coordinamos al otro. Aquí. Vale, pues ahora hay que ir mirando, sobre todo vigilando esto, que las. Vamos a hacer algún contrato, por ejemplo, que sea cortito, uno de estos que no pidan mucho.
que vigilar que cuando nos quedemos sin existencia del juego, hacer más, ¿vale? Esto nos va a dar muchísimo más beneficio. Como veis, nos quedamos los 20 y pico euros prácticamente nosotros. No nos dan solo 7. Y bueno, si el juego es nuevo, es bueno y lo produces tú, te puede ir bien, ¿vale? Vamos a ver la automatización cuando acabe esta, que y bueno, pues vamos a seguir haciendo campañas de marketing, revistas internacionales. Este no sé por qué se ha parado. Vamos a ir haciendo nuevas campañas de esto. Ya tengo 7 millones, ¿eh? Vale, ahora sí, hay que producir más juegos inmediatamente. Vamos a seguir produciendo el juego. Vamos a sacar unas 100.000 más. Vale, el multijugador y las secuencias de... También tenemos estrategia en tiempo real, ¿vale? Pues ya estamos en esa época de Command Conquer. Y vamos a hacer esto, que es mirando el juego según cómo vaya de... Yo creo que todavía otras 100.000 somos capaces de vender. Fijaos todo el dinero que ha generado el juego en ingresos, ¿eh? Está generando una burrada de ingresos. Vamos a coger un stand mediano. Vamos a coger un juego. Aquí nada. Pues vamos a coger el pequeño entonces, porque para un juego no me da pena. Vale, y ahora ya sí que vamos a ir metiendo, para ir acabando, en el desarrollo de consolas. Y vamos a ir empezando a investigar ya consolas y a hacer las nuestras, ¿vale? Aquí, sí, bueno. Necesitamos 10 tíos de programación. A ver si los encontramos. Planteados, programación. Este y este. ¿Vale? Y todos estos vienen a este grupo, que es, parece que era el grupo 7. Todos vosotros vais a empezar a hacer consolas. Nos falta un tío todavía. Vamos a coger uno más. Este es bueno. Pues venga, aquí. Te gestiono, te meto en el grupo 7. Y vale, ya sé que nuestra investigación, por ejemplo, en el tema consolas, no es que esté demasiado avanzada, pero bueno, ya los tenemos preparados, ¿vale? Fijaos la burrada de dinero que está sacando el juego y todavía no va a acabar de vender. Puedo sacar incluso una nueva actualización para el juego, para incrementar sus ventas. Y una nueva campaña de marketing. Esto luego, con el tiempo, y tengamos ya dinero, no sobre el dinero, lo iremos haciendo continuamente. Fijaos, con la nueva actualización ha subido un montón las ventas. Bueno, gente, dicho esto, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Próximo episodio, nos espera una nueva mudanza. Venga, un saludo y me despido. Hasta pronto.